Cinco personas murieron tras la explosión de una cohetería clandestina. Cuatro de ellas eran menores de edad, hecho que ocurrió en horas de la madrugada de este domingo en el Cantón Candelaria del municipio El Carmen, Cuscatlán. Que ellos solo manejan mecha, solo forran mecha, ¿no? Forrada la mecha de cohete. ¿Y ya tenían tiempo de hacer eso? Sí, ya tenía. ¿Jamás había sucedido nada? No, jamás. ¿Fue un accidente o cómo ocurrió? No sé. ¿Y cuántas personas eran? ¿Habían menores dentro de las víctimas que murieron? Sí, la mayoría es menor. Ellos, él trabajaba para que mantenerlo. Y ella envolvía mecha y le daba unos carritos así para que los embutieran. Sí, eso es lo que hacían ellos. Se trata de Sandra Yanira Vázquez Caballero, de 33 años, Cristian Alexander Vázquez Martínez, de 17 años, Diana Elizabeth Martínez Mejía, de 14 años, Sandra Marjorie Martínez Mejía, de 8 años, y Diego Emilio Mejía Vázquez, de tan solo 2 años de edad. Vecinos del lugar alertaron al cuerpo de bomberos debido a las fuertes llamas que consumían la vivienda. Sin embargo, al llegar al lugar, era demasiado tarde para rescatar a quienes se encontraban al interior de la vivienda. Tarde, noche y madrugada, la alerta para poder acercarnos acá, nos informaron de que había un incendio. Nos encontramos de que el escenario pues no era solamente un incendio, sino que ya se encontraban 5 personas sin vida. Inmediatamente se hizo el conocimiento de las autoridades para que acudieran al lugar. Un error al manipular la pólvora en un lugar que no cuenta con los permisos ni las condiciones para hacerlo habría sido el motivo de la tragedia, según el director de Cuerpo de Bomberos. La situación es que es una producción ilegal de ciertos productos pirotécnicos que se estaban realizando, y de esta manera pues Cuerpo de Bomberos está haciendo en este momento la inspección juntamente con otras autoridades, y no dejar de decirles a ustedes que este hecho pues va a dar más investigación. Están en trajeso, todavía no tenemos la causa de lo que lo propició. Nosotros lo que podemos decir es que vamos a trabajar en los actos iniciales de investigación, como muy bien lo dijo el director de bomberos, y estamos aquí para solidarizarnos y apoyar a la familia Martínez. Las autoridades lamentaron el hecho y aseguraron que brindarán apoyo a las familias de los fallecidos. Sin embargo, reiteraron los peligros de este tipo de negocios clandestinos. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.